Hola amigos, yo soy amigo One More 1988. En esta ocasión les voy a hablar de esta hermosa moneda de 50 centavos del año 1796 con 15 estrellas. Así es. Como pueden ver, esta hermosa pieza pues desafortunadamente la dañaron, pero la repararon, le dieron una reparadita. Aún así, pues ya no quedó muy bien. Aquí vemos cómo en este lado se alcanzan a ver un poco de la reparación que le hicieron, pero se alcanza a notar mejor por el otro lado de la pieza. Esta hermosa pieza, a pesar de ese daño que tiene, cuenta con un valor aproximado a los $22,200. Wow, es una pieza muy muy hermosa. Desafortunadamente, en veces las monedas llegan a topar en manos de gente que no sabe mucho sobre colección de monedas. Y aquí vamos a ver un poco más lo que viene siendo el daño que le ocasionaron. Miren, aquí se le nota más este dañito. Así es que, wow, algo que siempre me ha llamado la atención de estas hermosas piezas, de esta hermosa pieza en general, es cómo tiene aquí el centro. Parece como si tuviera una lengua inflamada, parece como si estuviera sacando la lengüita. Así es que hermosa, hermosa pieza de medio dólar del año 1796 con una reparación. Ahí está una reparación de un daño que tenía. Hermosa, hermosísima, y por $22,000, pues mucho más hermosa. Así es que otra de las piezas que también miré que está en muy, muy buen precio fue esta hermosura. Para que pongan mucho cuidado en sus cacerías, para que le pongan mucha atención. Como pueden ver, esta está en el grado Good, ahí está, Good 04, G04, y ya no está en una condición muy, muy, muy buena, pero todavía se le alcanza a leer aquí la fecha. ¡Wow! Y vamos a ver por el otro lado. Y esta pieza es de la Casa de la Moneda de San Francisco. Aquí donde pueden ver ustedes se encuentra la marca de Casa de Moneda. Y ya está muy desgastada, está en la condición good. Pues ya no, diría uno, no le pone mucha atención. Pero realmente quiero que vean, esta pieza se está vendiendo por aproximadamente $1,080. Como quien dice, $1,000, casi $1,100. ¿A quién le darían $1,100 y diría no? Y esta pieza son una de las piezas que comúnmente va uno cuando a las cacerías, que en veces no le prestas mucha atención porque realmente se mira muy muy dañada. Y por último y no menos importante, les vamos a hablar de este hermoso Carson City del año 1885. Y también les voy a responder, porque muchas personas me han preguntado, los nuevos que están iniciando me han preguntado, ¿dónde se encuentra lo que viene siendo la marca de Casa de Moneda? Aquí tenemos esta imagen, es la imagen del Morgan Dollar. Primero tiene la leyenda E Pluribus Unum, que es en latín, este no es inglés, este es latín, y significa o tiene un significado similar a de todos uno o todos hacemos uno. Y por aquí tenemos la fecha. Las estrellas simbolizan a cada una de las colonias que formaron parte de los Estados Unidos, que vienen siendo en este caso 13 estrellas. Por el otro lado tenemos lo que viene siendo el escudo de armas con la leyenda Estados Unidos de América. Ahí está, Estados Unidos de América. Y la palabra o la leyenda "en Dios confiamos" o "en Dios creemos". También recordemos que este hermoso diseño es uno de los más llamativos para mi ver, ya que aquí cuenta con la denominación que dice un dólar. Y encimita, si le alcanzamos a ver, están dos Cs, que es la Casa de la Moneda de Carson City, una de las casas que vende las piezas. Esta pieza tiene un valor igual a la otra moneda, para que pongan atención, tiene un valor igual a la otra moneda mencionada que acabo de mencionar, y tiene un valor aproximado de entre los $1,080. $1,080, wow, $1,080 es demasiado. Así es que espero les haya gustado el video. Si es así, por favor regálenme un me gusta, comenten, califiquen y suscríbanse. Dejen sus sugerencias también por medio del correo electrónico si les gustaría que apareciera alguna de las monedas que ustedes han mandado, o les gustaría saber la información de alguna moneda en específico, pues háganmelo saber por medio de un comentario, y con mucho gusto, con todo el gusto del mundo, les vamos a ayudar en ese tema. Así es que hasta la próxima, comenten, califiquen y suscríbanse. Adiós.